Están buenos los cuadros. ¿Dónde es? Del sur, los lagos del sur. La saca mi viejo, pero de hobby, para boludear. ¿Quieres tomar algo? Dale. Zarpada. ¿Y están ahí ellos? No, están en Europa ahora. Se fueron. Cada 2 años hacen un viaje así, ponele. Se van un mes. ¿Y no tenés hermanos? Una hermanita de 9, Sofía. Que está con ellos ahora. ¿A vos no te llevaban? No. Nada, las ventajas de haber nacido más tarde. Sí. Yo cuando era chico no viajaba a ningún lado y ahora la llevan a todos lados, obvio. No, ma, estoy acá en la casa de Ezequiel, un amigo de Martín. Le dejó los resúmenes a él, así que lo vine a buscar y ahora voy para casa. Pero igual en un rato, porque tiene pila, así que. Bueno, sí, me quedo un rato la pila y después voy para allá, ¿dale? Te mando un mensajito, a la tarde más o menos, ponele. Yo te aviso. Un beso. Qué loco, antes tenías que ir medio con carpusa, ¿no? A buscar una revista y ahora está todo en el teléfono. Me acuerdo una vuelta que mi vieja me había encontrado viendo porno en la computadora. Cualquiera. ¿Ves? Estas tetas así me gustan. Tipo, bueno, empezó medio en punta. ¿Me hace acordar la de la película esta? Que la raptaban, que el marido era. El de Batman vs Superman. No me sale el nombre de la película. Che, estoy re al palo, ¿eh? ¿No te calienta? Así, acá, no. Qué sé yo, no sé. ¿Nos hacemos una paja? La verdad que no me copa eso. No me gustan los pibes. Perdón, no sé si yo capaz hice algo
Que nada, no sé. Mejor me voy, ¿no? Yo ya estoy, ¿me abrís? Dale. Zenón de Lea dedicó su vida, o mejor dicho, su obra, al estudio del movimiento. ¿Sí? Y él decía que el movimiento era ilusorio, que no existía. ¿Sí? El movimiento no existe, dice Zenón. Y esto lo hizo a través de paradojas. ¿Sí? La más conocida es esta que tenemos acá. La paradoja de la carrera entre Aquiles, el guerrero, ágil, veloz, ¿sí?, contra una tortuga. Decía que si Aquiles le daba ventaja, ¿sí?, a una tortuga de unos 10 pies, pongámosle. ¿Te gusta? Es para las chicas. ¿Qué, sos puto? No. Entonces no relojes tanto, amigo. Cuarenta y uno, cuarenta y dos, cuarenta y tres, cuarenta y cuatro, cuarenta y cinco, cuarenta y seis, cuarenta y siete, cuarenta y ocho, cuarenta y nueve, cincuenta. Cambio, Martín. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. ¿Es un cigarrillo? ¿Cuántos años tenés vos? 14. ¿14? Cumplo 14 ahora.
Te voy a dar, pero son muy pendejos para fumar. Gracias. ¿Juego? ¿Tenés? Gracias. Pendejo atrevido. Yo me tomo el tren acá. Bueno, dale. ¿Tenés WhatsApp? Sí, obvio. Pásamelo y te paso eso de las remeras que te dije. O anota el mío directamente. ¿Cómo es? 11-41-49-25-30. Mono, ponele. Se te reparó, guachín. Nada, en mi casa están mis viejos. ¿Quieres venir a la mía? ¿No hay nadie? Sí, voy. ¿Tuviste muchos pibes ya? Este año, por primera vez. En Brasil. Estaba de vacaciones con mis viejos. Y uno de los pibes con los que me juntaba.
jugaba al fútbol y una tarde me llevó a la casa y miramos unas revistas porno y nos terminamos haciendo la paja, cogiendo. Va, chupando la pija y eso. Tenía 18, como más o menos. Pero no hablamos de nada. No volvimos a hablar de eso. No le dije que nunca había estado con chicos. Además, a los 4 días ya me iba. Y él estaba todo el día con un chico que, no sé, medio el amigo, medio el novio. No sé, me miraba medio mal. Sí. Y quedó solo ahí. ¿Y solo ese? No, después también con uno más. Uno que trabaja en un local de skaters de Palermo. Sí, es un poco más grande que vos. Igual tenía novia y en un momento me dijo que estaba más enamorado de ella. Igual él me enseñó todo. Y vos no tenés novia, ¿no? No, tuve el año pasado, pero igual desde los 13 más o menos que sé que me gustan los chicos. Y me hago la paja pensando en los hombres y todo eso. Sí, yo también. De los 13, 14, por ahí, no sé. ¿Llegamos a comprar cervezas? No, papá, yo tengo plata. Dale, después si querés pedimos unas pizzas. Dale. ¿Tienes uno? ¿Todo bien? Todo tranqui. Che, ¿hasta cuándo estás solo? Hasta dentro de 2 semanas, que vuelven mis viejos. Igual mi tía viene cada 3 días y me da una mano para limpiar porque yo soy un desastre. Y me trae comida, me ayuda. A veces se cae y comemos o nos tomamos un mate. Y siempre tipo 9 me llama para ver si necesito algo. Recopada. No está grande, tiene 35 por ahí. Che. Voy yendo ya, es medio tarde. Dale, te acompaño. Chumi.
¡Ezequiel! Nada, boludo. Y sí, igual ahora en 2 o 3 meses ya tenía aliento un poco. Mi primo tiene una, pero está climatizada, boludo, de esa faz. Ya se va a calentar, ya se va a calentar. ¿Viste? ¿Qué? ¡Bravo! La peli como que no me terminó de convencer, boludo. No sé, no. ¿Por? Y porque los lentes esos me marean, boludo. En medio de una paja. Porque después me los saqué y veía todos los subtítulos borrosos. No sé si era la película en sí, pero como que hubiera elegido otra. Y bueno, la idea del 3D que cuando se tira el chabón y sentís como que te estás tirando vos. Sí, bueno, no sé, pero... No sé, no me gustó. Yo te dije, la próxima elegí a vos. Igual no es para que te enojes, boludo, ¿eh? No me enojo, boludo. Vamos, dale. ¿Qué onda? ¿Todo bien? Subí atrás, boludo. ¿Y él qué es? ¿El hijo de la hermana de tu vieja o de tu viejo? No es primo primo él. Es como un primo segundo. Pasa que decimos que somos primos, si no es un quilombo. Nada, él es hijo de un primo de mi vieja allá de Paraná. Nada, yo de chico iba y me quedaba en la casa de este tío. ¿Y esta casa a la que vamos qué es? ¿De tu tío? De él. Él vive acá en Capital. No sé bien de qué labura, pero... le va bien y se compró esta casa para tener el fin de, ¿viste? Che, voy al baño.
lechuga, tomate. ¿Te dormiste? Sí. Che, flashé medio cualquiera cuando fui allá adentro. ¿Qué flashaste? No sé. El chino tiene una novia en el centro. Y me estaba contando un par de cosas, mostrando unas fotos. Es más, hoy se queda lo de la novia. Se queda a dormir ahí, así que vamos a estar solos. ¿Qué tenías miedo? ¿Que se dé cuenta? No sé, ¿no se dio cuenta? ¿No te preguntó nada? ¿De qué se tiene que dar cuenta? Sos mi amigo, boludo. Vine con un amigo. Está todo piola. Olvidaste. ¿Y vos decís que no se iba a quedar por lo de la novia esta? Claro, yo te había dicho antes de venir, ¿te acordás? Se queda a dormir allá y nosotros vamos a estar solos acá hasta el mediodía, más o menos. Tranqui. Ah, bueno, aprendiste a lavar los platos, qué campeón. La minera. Che, arranco yo, ¿eh? Escuchen, acá esta tranca, ¿eh? Y la del patio también tranca. Yo salgo por afuera, por el costado, y dejo la reja abierta. Ojo que se puede meter alguien si no cierran, ¿eh? Sí, dale.
Bueno, te lo digo porque sos medio pelotudo, ¿eh? A vos también te encargo. Y la de adelante, llave. Ojo que tengo una sola llave, no sean pelotudos, me lo van a perder, ¿eh? Yo sé, loco, me lo decís todo el tiempo. Bueno, bueno, pero no, te lo digo porque sos medio pelotudo, a vos también te digo. Hacete cargo, ¿sí? Bueno, pórtense bien, ¿eh? Yo vengo mañana, comemos juntos. Espérenme que vuelo seguro, ¿eh? Dale. Espero que mejore el tiempo. Les prometí a Frank y Allen llevarles al cine esta noche. Tendremos lluvia y frío. Les recomendamos que no salgan de sus casas. Parece que va a hacer mal día. Electricista, la puerta del sótano está abierta. Vaya por detrás. ¿Vamos a comprar chocolate? ¿Hay algo abierto ahora? Sí, dale, un kiosco acá, 5 cuadros. Bueno, bueno, bancame que voy a hablar. Dale. Bueno, estupendo. Va a haber un debate sobre el comportamiento infantil y yo creo que tu hobby es muy interesante, o al menos a ti te interesa, ¿no? ¿Verdad? Bien. ¿Puedo hacerte algunas preguntas? Si no quieres, no contestes. Veamos, me parecía medio raro que no tenga mascota en el lugar que tenés, ¿o qué? Sí, era re grande. Igual yo ahora tengo muchas ganas de tener un hurón. Son re lindos. Mi primo tiene uno y juega. Pasa que mi viejo pone cara, ¿viste? No le gusta mucho la idea. Es medio raro. ¿Todo bien? Todo tranqui.
Acá le cierro. Boludo, me cagué todo. ¿Por? Pero llegué, había alguien. Era yo, boludo. ¿Qué haces así? ¿No tenés frío? Sí. Bueno, vamos adentro, vení. ¿Querés una peli? Dale. ¿Y jugás al fútbol vos? Sí, a veces. ¿Y? ¿Jugás bien o más o menos? Juego. No sé, más o menos, me defiendo. ¿Y a la cancha vas? Voy, sí. Ah. ¿Pero vas mucho o dónde? ¿Has seguido? Más o menos. Voy. Bastante. ¿Y a vos qué te pasa? ¿Con qué? ¿Qué te pasa? Nada. Entonces podemos cambiar la carga, ¿no? No tengo hielo. ¿Yo quieren hielo? Lo buscan. Trae.
Ey. ¿Todo bien? Todo bien. ¿Es ahí? Eso, ahí. 3, 4, 5, 6. Eso. ¿Te gustó el regalo? Sí, obvio. Está buenísimo. ¿Seguro? Es re tierno. Bueno, lo vimos y papá dijo que te iba a gustar. Bueno. Voy a ver qué está haciendo papá con la cena. Hay mucha confusión sobre lo que es la luz de la luna. Sobre cómo se genera la sombra o de dónde sale la luz. Parece simple, pero no lo es tanto. De hecho, hay mucha gente que no lo entiende o que tiene una idea que es completamente errónea. A ver, si ustedes ven la luna de noche, ¿alguno me puede decir dónde está ubicado el sol solo con mirarla? ¿Ese quién? Por la sombra. Uh-huh. Si está llena, puedo suponer que está atrás nuestro. Y si es creciente, es que está del lado que le da la luz. Bien, ¿y la sombra tiene algo que ver con la Tierra? No, nada. La luna está flotando y donde no le da el sol está negra. Y la sombra que vemos depende de dónde la estemos mirando nosotros con respecto al sol. Perfecto. ¿Querés pasar a dibujarlo? Sí, pero ¿puedo ir al baño antes? Dale, anda. A ver, ¿alguien que lo haya entendido quiere pasar a dibujarlo? Que la tía nos invitó. Volvemos el domingo. 2 días en familia no te van a hacer nada. Dale, venite. Ay, a ver. ¿Cuánto le das? Y 1.40 más o menos. 1.40. Sí. ¿No? No, crece muy rápido. Medio centímetro. El mes pasado, claro, no sé, estaba en 1.39, pero es muy rápido. Mira, las zapatillas son nuevas. Se las compré hace 15 días porque todo le queda chico. Mira, mira el asiento. ¿Viste? Ese, estuve viendo los horarios del cine, tenemos una función a las 8, otra a las 10. Nada, vos fijate a cuál llegamos y decime, ay, ¿a qué hora volvías de Rosario?
Vamos para la derecha y está la otra puerta. Guarda, guarda atrás, que no va. ¡Cubrí, boludo! No. ¡Dale, la puta madre! ¿Tenés vendas? Tarde. ¡Dale! ¡Corre! No, no, no. ¡Pero corre, carajo! ¡Dale! Ahí está, ahí. Me tenés que defender ahí. Ahí está, ahí cuando vienen vos girás para la izquierda. Ahí está, yo te cubro la derecha, vos girás para la izquierda y que no me ven por un de atrás. Seguime, vení. Esto lo vi. ¿Te lo mataron? Dale. Mira, esto que vamos a hacer, yo a vos te nublo la cara. Entonces no se te ve la cara, quédate tranquilo. Se ve al pibito y bueno, se ve tu pija, pero la cara no se te ve. ¿Y cómo sé yo que después tirás todo eso que grabamos en tu casa con el mono? ¿Cómo? ¿Cómo sé que borras esos videos? ¿Y confías? ¿Y el mono qué onda? ¿Qué onda qué? Al mono le pago. Pero no funciona más, el mono está grande. Los pendejitos le tienen miedo, no funciona más. Yo te pido uno o dos pibes y ya está. No te jodas más. Yo quiero ver al mono. ¿Te enamoraste? No. Sos un boludo, te enamoraste. No, no flashees, no te va a querer ver el mono. Tiene novia, además, ¿sabías que tiene novia? Tiene. ¿Y si encuentran esos videos? ¿Y si caes en cana y encuentran esos videos? No pasa nada. A vos no te pasa nada. Son menores. Además, en el video se ve claramente que los están filmando y ustedes no se dan cuenta, así que no hiciste nada malo. ¿Quién te los compra? Privados. Pero se va todo a Estados Unidos, Europa. Es muy difícil rastrearlos. No es que te metes en internet y encontrás ese video. No, no está en internet, está en la deep web. ¿Sabes lo que es eso? Sí. Sí, averigué, pero no quise entrar. Me dio cagazo. Igual lo busqué por todos lados y no encontré nada. Ni tu casa, ni la cara del mono, nada. Es imposible. Hay demasiados videos, hay demasiadas páginas.
Es imposible, ¿viste? Sí, está todo encriptado eso, no es que googleás así, no es como cualquier pornografía. Es imposible encontrarlo. ¿Te hiciste la paja hablando de mi video? ¿Qué pasa? Está recreído, pendejo. ¿Te calentó? ¿No preferís archar conmigo? Acá voy a doblar. Si querés, te dejo acá en esto, en San Martín, que tenés el Metrobús. ¿Te sirve? Sí. Ah, Pancito, vení. Tomá, dale esta plata a la abuela. Y si en media hora no vengo a decirle a Sergio que cierre.
Che, Sergio, ¿tenés un cigarrillo? Qué susto. Sí, agarrá el lado de la ropa. ¿Tu abuelo no está? Mirá que si me ve que te doy cigarrillo, me mata. ¿Y cómo te va en el colegio? ¿Te gusta? Sí. ¿Sos buen alumno? Tengo buenas notas. ¿Y tenés novia? No. ¿Ninguna compañerita del colegio? Yo no te puedo decir nada igual, ¿eh? De chiquito era tan piojo, tan pendejo al lado de mis compañeros. 2 años después, pegué alto estirón y la corría por todo el barrio. ¿Todo bien? Todo bien. ¿Y qué estás haciendo? Estás jugando. Qué aburrido. Larito, te lo cambiaste, me gusta. Lo compré la semana pasada. ¿Ya vas a venir a mi cumpleaños? Sí. ¿Sabes cuándo es, no? No me acuerdo. Qué barco. Ya, Caro gusta de vos. Sí, yo sé. ¿Ya vos no te gusta? ¿Qué sé yo? Es lindo. Bueno, nos vemos después. Dale. Thank you.
y a seguir. Bueno, pero a mí no me sale también. A mí mi abuelo de chiquito me enseñó así. Haces dos nudos y después estás por acá. Sí, vos sí, más o menos. Che, voy a ir arrancando porque, nada, después mi abuelo me rompe los huevos y llego tarde. Así que... Dale. Esperá. ¿Querés mi WhatsApp? Dale, de una. Pásamelo. 11-08-07-97-3. Ahí está. Después nos vemos. Dale, nos vemos. Chao. ¿Con tus viejos qué anda? ¿Qué? ¿Cómo fue? No me acuerdo mucho yo. Era muy chico. En un auto iban mis primos con mis tíos y en el otro iba yo con mis papás. Yo hinchaba los huevos con que me quería pasar para el otro auto porque me aburría solo. En un momento paramos a cargar nafta y me dejaron ir al otro auto. Nos subimos y a media hora nada. Pasó. Qué loco. Vos podrías haber estado ahí. Sí. ¿Qué si iban de viaje todos juntos? No. Estábamos volviendo a Uruguay. Tu madre. A ver. Thank you.
¿No querés que te revise la mano vos? ¿Quieres venir a mi casa? Nada. Tranqui que no hay nadie. Mi hermano llega tarde hoy. Nada. ¿Sabes en qué irte de acá? En Bondi. ¿Qué te vas a tomar? El 85. Para acá, tres cuadras. En la esquina para el que va para allá y dos cuadras para allá para el... Sí. Acá te dejo mi número, de verdad. El otro... Si querés mandar un mensaje o llamame, así me queda el tuyo. Vale. Bueno. Está perfecto que te quedes en lo de Martín. No tengo problema. Pero me mandas un mensaje, Ezequiel, aunque sea tarde. Porque yo no sé si estás en la casa de él, si estás en la calle, en la plaza, ¿dónde? Ayer volviste muy tarde.
No tengo problema, pero ni Darío ni Martín sabían dónde estabas. Y yo me preocupé, vos no tenías batería en el celular. Un límite es un límite. Está bien, perdón. No tengo problema en que potres por ahí, pero más o menos me gustaría saber dónde estás. Y si el día de mañana tenés una novia, o una amigovia, como se diga, yo prefiero que estén acá, y no en la calle, en la plaza, donde sea. Bueno, ya sé, ya está. Estaba con unos pibes en la plaza y me colgué. Chicos, nos vamos al casamiento. ¿Le mandaste un WhatsApp a tu mamá para avisarle que te quedas a dormir? Ahora le mando. No se coman todo el postre. Déjenle algo al abuelo, ojo. ¿Qué onda que tenés tantos relojes? Mi abuelo era relojero. Y mi papá se guardó algunos y yo, chicos, se los pedí. Obvio que me los dio. Y colecciono. Yo recuelgo con todas esas cosas. Cuando era más chico, coleccionaba. Mi abuelo me trajo billetes de otros países. Y empecé a coleccionar. La gente que viajaba le pedía que me traiga, ¿viste? Pero después recolgué. Como que no me acuerdo mucho de esas cosas. Bueno, vamos a hacer así. Yo te mando un mensaje, se va en el kiosco. Después te mando otro mensaje y ahí vuelven. Se van a pelotudear ahí a mi cuarto y si quieres puedes cerrar la puerta de la cocina con tranca, lo abra adentro. Si él te pregunta si se puede volver o algo así. Y fin del asunto. Y pensátelo, si te sale lindo, cada pibe que te traes es un mes de sueldo de tu viejo, más o menos.
cogiste con el mono el día que vinimos? No me gustan los pibes a mí. Esto es un trabajo, ¿viste? ¿Entendés? ¿Estamos? ¿Y a vos qué te pasa con el mono? Nada. Nada. Bueno. ¿Ese? ¿Todo bien? Sí. ¿Vos me querías decir algo? No. Igual mi primo siempre tiene cerveza, nos tomamos una birra, vemos una peli, nos cagamos de risa. Repiola. ¿A tu abuelo qué le dijiste? Nada, que me iba a una quinta con vos. Igual mi abuela quiso llamar a tu mamá, pero le dije que no iba. Que estaba todo bien. Y me va a llamar cuando llegue. Sí.
Siempre hago lo que quiero igual. ¿Pasa? Juan, ¿te quedas a comer? Sí. Sí, ma, ¿y se puede quedar a dormir también? Sí, claro. ¿Podemos llamar a la abuela para que se quede tranquila? Dale. ¿Y puede venir a Rosario también? ¿Quieres venir? Bueno, dale. Perfecto. Rosario. Hoy hablan, llamamos de tu celular. Arreglamos todo y pues yo le digo que no vamos. Va a suponer que ya sabe y... además no tendría cómo comunicarse. Me da cosa. Está tu vieja. No pasa sin golpear. Seguro que no pasa. Voy a cerrar. Tomá, te traje esto. No lo abras ahora, abrilo después. ¿Qué es? Nada, un regalo. ¿Nos vemos el sábado? A las 10 empieza Irlanda. Mamá dice que si tu amigo no viene, entonces si le puedes ayudar a limpiar la pileta, que yo empecé a vaciarlo. No, pero este fin de no puedo, pa. Porque el abuelo de Juani nos invitó a la plata y vamos a ir a ver no sé qué cosa. Y seguro nos quedamos todo el fin de ahí. Seguro volvemos el domingo. Bueno, no pasa nada. Thank you.
Me voy a dormir. Mañana arranco temprano. Bueno. ¿Ese? ¿Vos estás bien? Sí. Pa. Tengo que hablar con vos.